Santiago, Notimex. Luis Miguel habría llegado a un acuerdo con la organización del Festival de Viña del Mar para presentarse en su edición 2019, informó hoy el diario La Tercera. Imágenes de Luis Miguel en su gira México por siempre. Twitter arroba LMXLM. Imágenes de Luis Miguel en su gira México por siempre. Twitter arroba LMXLM. Imágenes de Luis Miguel en su gira México por siempre. Twitter arroba LMXLM. Imágenes de Luis Miguel en su gira México por siempre. Twitter arroba LMXLM. Según la fuente, la empresa T4F Bizarro, productores responsables del certamen, llegaron a un total acuerdo con el artista para que sea la gran estrella del festival. Añadió que solo faltan detalles contractuales para que la próxima semana se haga público el retorno de Luis Miguel a Viña del Mar. El Sol ha estado presente en el festival en 1985, 1986, 1990, 1994 y 2012. La visita del intérprete a Chile se enmarcaría en una importante gira por Sudamérica, la que tendría como destinos las grandes capitales de la subregión. Artistas en Viña del Mar. Otros de los nombres que estaría barajando la organización del festival serían el ídolo del trap dominicano Bad Bunny, el colombiano Sebastián Yatra y la chilena Camila Gallardo. La versión 2019 de Viña del Mar, que se realiza todos los años en ese balneario, distante 120 kilómetros al noroeste de la capital, se realizará entre el 25 de febrero y el 2 de marzo de 2019 en el Anfiteatro Natural de la Quinta Vergara. 5 meses. Exactamente eso es lo que falta para que comience el festival latino más grande del mundo. Entre el 24 de febrero y el 1 de marzo el continente entero mirará hacia la Quinta Vergara, y tú serás la principal protagonista. Nos vemos en Almohadilla Viña 2019. Pentagrama Nota Musical. Notas Musicales. Colisión. pic.twitter.com/gcsz7xfi. El Festival, arroba El Festival, septiembre 25, 2018. Te puede interesar, Luis Miguel en Mérida, ofrecerá concierto en octubre.